Me senté, cogí unas cuartillas y empecé lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, sin plan alguno. Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen. Su carácter se irá formando poco a poco, y a las veces, su carácter será el de no tenerlo. Miguel de Unamuno, Niebla. Hola y bienvenidos de nuevo. Sigamos con este largo viaje a través de las letras de Miguel de Cervantes. El ejemplo de justicia entre ladrones de Roque amplía su ámbito cuando aparece un grupo de viajeros. Se dirigen a Barcelona y Roque ordena a sus hombres que los secuestren. Mientras el robo sucede en el camino principal, Don Quijote y Roque tienen una interesante conversación un poco más atrás. Roque confiesa que está moralmente equivocado. Ha elegido la vida de bandido porque tiene un extraño deseo de venganza. El querer vengarme de un agravio que se me hizo así da con todas mis buenas inclinaciones en tierra que persevero en este estado a despecho y pesar de lo que entiendo. Recordando la comitiva de santos en el capítulo 58, Roque alude aquí a San Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Por un lado, como en el infierno de Dante, no hay puertas que mantengan a Roque en su infierno. Es su propia decisión personal quedarse ahí. Por otro lado, hay algo universal sobre cómo nuestros deseos colectivos de venganza llevan a la anarquía. Como un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado, han eslabonado las venganzas de manera que no solo las mías, pero las ajenas tomo a mi cargo. El resultado es un eco del encuentro entre Cardenio y Don Quijote en Sierra Morena. Hay otro laberinto que necesita una luz guía. Aunque me veo en la mitad del laberinto de mis confusiones, no pierdo la esperanza de salir de él a puerto seguro. La respuesta de Don Quijote combina la idea cristiana de salvación a través de la penitencia con la metáfora platónica del consejo político como medicina. Vuestra merced está enfermo, conoce su dolencia, y el cielo, o Dios, por mejor decir, que es nuestro médico, le aplicará medicinas que le sanen, las cuales suelen sanar poco a poco, y no de repente y por milagro. Nótese el moderno viraje de Don Quijote, alejándose de los milagros. En cualquier caso, le dice a Roque que se una a él y sufra la vida del caballero errante, ya que de este modo irá directo al cielo. Roque cambia de tema contándole a Don Quijote la historia de Claudia Jerónima, hacia la que Sancho se sentía especialmente atraído. El prejuicio curioso de Sancho es tal vez sexual, tal vez político. No le había parecido mal la belleza, desenvoltura y brío de la moza. En este punto llegan los bandidos con sus cautivos y todos se colocan de pie frente a Roque, vencidos y vencedores. La escena recuerda al encuentro de Don Quijote con la mujer vasca que se dirigía a Sevilla en el capítulo 8 de la primera parte. Pero esto es más complejo debido a la presencia de Roque, a las diferentes clases sociales y a los diversos destinos de los viajeros, así como al intenso cálculo monetario con respecto al botín que se da ahí mismo. El grupo de los secuestrados consiste en dos capitanes de infantería a caballo, acompañados por dos jóvenes arrieros, luego dos peregrinos a pie y finalmente un carruaje con la mujer del gobernador regional de Nápoles, su hija, una doncella, una dama de honor y seis sirvientes. Conocemos sus respectivos destinos y las correspondientes cantidades de dinero que portan. Las compañías de soldados están en Nápoles, pero estos se dirigen a Sicilia con 200 o 300 escudos.
Los peregrinos se dirigen a Roma con 60 reales y la mujer va a Nápoles con 600 escudos. ¿Sabías que Cervantes estuvo en Nápoles durante los años 1570 a 1575, tiempo en el que participó en la Batalla de Lepanto, 1571, y las expediciones navales de Navarino, 1572, Corfu, Bizerta y Túnez, 1573. Lo que sigue es otra escena moralmente conflictiva. Cervantes representa aquí a la mayoría de la humanidad como ladrones y desvela la justicia como una combinación de magnanimidad hipócrita y brutalidad arbitraria. Roque calcula que el total del botín son 900 escudos y 60 reales. Extrañamente pide a los demás que calculen la división porque yo soy mal contador. Como tiene 60 hombres, esto hace a 15 escudos y un real para cada uno. Los hombres lo vitorean y llaman ladrones a sus enemigos. Pero cuando el grupo de los secuestrados lamenta la confiscación de sus bienes, Roque da un paso atrás con su robo, haciendo que sea todo más parecido a una extorsión. Eufemísticamente pide a los soldados y a la mujer del magistrado que le presten 60 y 80 escudos respectivamente, prometiéndoles que los dirigirá sanos y salvos a Barcelona y se niega a quitarles nada a los peregrinos. Aquellos que han sido robados ven ahora a Roque como un modelo de cortesía y liberalidad, una especie de noble, teniéndole más por un Alejandro Magno que por ladrón conocido. Su división del botín es aún más extraña. De los 140 escudos, le da 2 a cada uno de sus hombres. Entonces les da 10 a los peregrinos y los últimos 10 se los da a nadie más que a Sancho Panza. Y todo para que el escudero hable bien de él. Para todos vosotros, los anarquistas, esto suena seguramente como una burla al Estado, como si no fuera más que una panda de ladrones que pagan a los moralistas y comuneros para que apoyen a su causa. Aunque suena aleatorio, el beneficio obtenido por Sancho, tal vez esto diga algo sobre la auténtica naturaleza de los gobernadores en general. Como si todo eso fuera poco, cuando uno de sus escuderos hace un comentario sarcástico que va al grano de la cuestión de exactamente de quién pertenece lo que Roque está regalando, este nuestro capitán más es para frade que para bandolero, si de aquí adelante quisiere mostrarse liberal, séalo con su hacienda y no con la nuestra. El líder de los bandidos desenvaina su espada y en un cerrón de ojos le abrió la cabeza casi en 2 partes. Después de esto, Cervantes hace juegos de palabras con la idea de las partes. Apartóse Roque a una parte y escribió una carta a un su amigo a Barcelona. Más extraño aún, el bandido le escribe a su amigo que mostrará a Don Quijote en la playa de Barcelona como si fuera mercancía para ser vendida. Le dice a su amigo que debe notificar a los otros ñerros y se lamenta del hecho de que sus enemigos, los cadels, también se deleitarán de la presencia de Don Quijote y Sancho. Es como si nuestros héroes fuesen ahora un bien común. No podía dejar de dar gusto general a todo el mundo. Finalmente, un bandido, quien sin problema se transforma en un campesino, acompaña a nuestros héroes a Barcelona. Misión quijotesca. ¿Qué le hace Roque Guinart a su lugarteniente impertinente? A. Le dispara en la barriga con su escopeta. B. Le abre la cabeza casi en 2 partes. C. Le tira un zapato en la cabeza. Respuesta correcta. B. Le abre la cabeza casi en 2 partes. En el capítulo 61, Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona. Después de 3 días en la compañía de Roque,
cuya vida consiste en un constante movimiento y paranoia, nuestros héroes ven el océano por primera vez en sus vidas. Barcelona se está preparando para los festejos del día de San Juan Bautista. La nobleza y los militares reciben a Don Quijote con trompetas y banderas, y los cañones disparan salvas tanto desde las fortalezas como desde las galeras. El amigo de Roque llega ahora con otros caballeros vestidos completamente de gala, y todos rodean a Don Quijote. Este gesto simbólico acompaña a una bienvenida en voz alta que distingue a nuestro héroe y a su autor moro original de los otros apócrifos. Bien sea venido, digo, el valeroso Don Quijote de la Mancha, no el falso, no el ficticio, no el apócrifo que en falsas historias estos días nos han mostrado, sino el verdadero, el legal y el fiel que nos describió Cide Hamete Benengeli, flor de los historiadores. Finalmente, algunos chicos traviesos atan un matorral con espinas a las colas de Rocinante y del asno de Sancho, lo que hace que se pongan a dar sacudidas y a tirar al suelo a nuestros héroes. Una entrada triunfal en Barcelona termina en un cómico bochorno. Eso es todo por ahora. Quedemos a la expectativa de lo que sucederá con nuestros personajes. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí.